vínculo con la comunidad, además de que involucra no solamente personas adultas, sino que también a los niños y niñas. Mientras uno tenga claro quién fue, difícilmente puede saber quién es y muy difícilmente puede proyectar quién seré. Me alegra que esta versión haya llegado al año 16. Yo soy Santiago, este año estoy apoyando en el festival. Y nada, bienvenidos a la inauguración del festival. Esperamos tener un festival recargado con muchas cosas, con nuevas narrativas, con nuevas perspectivas de vista, ya que estamos en una transición generacional. Asumiendo esta vez desde las nuevas juventudes que llevan bastante tiempo en la escuela. Bueno, nosotros somos Corporación Cupra con la propuesta Era Parca, que es una caravana artística con la que estamos proyectando una circulación a nivel nacional e internacional. Ahora venimos desde Medellín, pasamos por Manizales y ahora estamos en Bogotá compartiendo con este público tan hermoso que es la comunidad de Potosí a través del Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho. Somos un colectivo pues multicultural, estamos trabajando lo que es el circo, el teatro, las danzas, el baile. Llevamos nuestra propuesta a la escena como circo contemporáneo. También llevamos a la comunidad una propuesta de talleres donde va expresión corporal, ya juegos teatrales. Caras que se mantienen ya 16 años y sobre todo caras nuevas que uno veía cuando tenían 8 años, 10 años y ahorita ya lo miran así a uno desde arriba, uno va como para abajo y ellos crecen más. Están la huyo, ya huy. Tremendo los que hacen arte. Exactamente. Por eso escribo esto, por ahí digo de mí. Logrado, esta es la primera vez que pudimos participar y pues estamos demasiado felices porque pues este premio nos lo llevamos un grupo muy grande en el municipio de jóvenes, de adultos, donde hemos tenido pues acompañamiento profesional, pero en principio han sido procesos que se han desarrollado de manera participativa con la comunidad. Poder
que cambie, pero que no cambie la manera de amar, que no cambie la manera de sentir, que siempre sea el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, pero teniendo en cuenta todo ese amor que tenemos. Solo puedo decir que llegué en un buen momento para poder empaparme de todo esto antes de que se hiciera el cambio y saber todo el legado que sobrecae y que llega a nosotros. Y la verdad es, no puedo decir más, sino que me siento muy afortunado de estar aquí y de poder compartir con todos antes de que se haga ese cambio. Con el corazón, vamos, el camino es largo. La película, él siempre le dijimos a Ospina, fue uno de los mejores arqueros que tuvimos en una institución que fue el Oasis. ¿O sí? No. Bueno, sí. No. El tercer año en el que vengo y se siente a nivel colectivo es, o sea, pues para mí es un honor ganar algo, la verdad. Pues apenas tengo 16 años y literal estoy empezando mi carrera como productor audiovisual. Sinilla, por si tiene alguna necesidad. Y recuerde, la caca no es para jugar. Hola, soy Melissa Delgado y soy la coordinadora del Festival Internacional de Cine Social y Comunitario Salvaje aquí en Colombia. En el festival estuve dictando unos talleres de guión para cine comunitario. Nada, la invitación es que vengan a este festival, que vengan acá hasta Potosí, que conozcan los procesos, no solo los procesos que tiene el Parche de Ojos al Sancocho, sino todos los procesos comunitarios que hay acá en la localidad y en el territorio. Que hay partes que uno no conoce, y viviendo acá en Ciudad Bolívar y no conoce todas las partes de Ciudad Bolívar, y es muy bonito. Estos se extrae uno como que sí. Es el ejercicio de democratizar la cultura. Entonces, hagamos que esto sea tan grande y tan hermoso como lo que está pasando en este momento aquí en este lugar. A que se involucren con las personas, con los niños y niñas, y que le den una oportunidad al cine comunitario. ¡Bien!